atzokoan diputatuen kontseioan e, aprobatu ziren e, aurtengo lankidetzarako diru laguntzak garapenerako lankidetzako aldundia urtero urtero e, bideratzen dituen diru laguntzen deialdia eta horretarako gaurkoan noski gure zuzendari nagusia Fernando San Martín daukagu eta baita ere iruditu zaigu interesantea zala e, ba, apurtxu bat esplikatzea joan urtean e, egin ziren aldundiko diruen babesarekin ere bai edo laguntzarekin e, aurrera eraman ziren proiektuen artean bi aukeratu eta horregatik aldaz, e, aldazank, e, aldazank e, proiektuaren inguruko azalpenak emango ditugu eta horretarako usuei digoien eta laia amubi eta dauzkagu eta Cruz Gipuzkoa Ruth Vanessa Akostak la, e, akompainatzen gaitu baita ere beste proiektu baten inguruan hitz egiteko. Bi hoiek aukeratu ditugu, baina egia da, ba bestein beste zeudela gaurkoan e, editatu berri dugun e, liburuzka hau baratu dizuegu, liburuzka honetan e, laburtzen dira joan urtean eman ziren diruekin e, aurrera eraman ziren proiektu guztiak eta iruditzen zaigu bestekoa dela baita ere komunikatzea ba, Gipuzkoarren diruarekin e, zeintzu proiektu babesten ditugun munduan zehar, ez? Jakina da e, duela pare bat urtetik legialdi honetan e, Fernandok egin duen e, lanari helduta ba eginduguna da nazio batuen e, pisgat, filosofia berriari heldu eta eta Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS delakoak barnegatu. barneratu. Azken batean, eh, ODS horiek esaten dutena da, eh, bueno, mm, ba, bereziki eh, egoalde, e, e, iparraldeak edo eh, markatu behar duen erlazioa bestelakoa izan behar duela, eh, guztion kontua dela lankidetza, ez bakarrik, e, guztion kontua dela, komunidade osoaren kontua eta ardura dela lankidetza, eta eta bueno, erizpide eh, hoiekin diru laguntzak eta diru laguntzen deialdiak ere egokitu egin ditugu. Eh, horri horri helduta uste dut interesantea dela ikustean nola garatu diren eh, numeroak, ez? Eh, azkeneko hiru urteetan egin ditugun edo egin diren eh, deialdietan nola garatu den eta zer nolako e, eh, evoluzioa eduki duen Proyecto eh, en Kopurua, by escatudir en Proyecto A, Ketabaita, Honor tu Diren, Proyecto Bien. Como decíamos, como decía antes, eh, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha aprobado el, eh, las Naciones Unidas de alguna manera plantean... Eh, fundamentalmente bueno, seguir hablando de lucha contra la pobreza, la defensa de los derechos humanos, la defensa de la equidad de género, la defensa de la diversidad cultural, de la sostenibilidad ambiental o el fortalecimiento de las instituciones locales. Pero eh, a partir de ahí... Nos parecía que esa nueva mirada de los objetivos de desarrollo sostenible, que también implica que el músculo cooperante del territorio se vaya fortaleciendo, y se vaya fortaleciendo por la vía, por supuesto, de lo que es básico para nosotros, que es el trabajo de las ONGs, hoy aquí nos acompañan dos de las muchas ONGs que el territorio, que el territorio tiene. Pero también más allá de las ONGs, que haya una comunidad, hay una comunidad eh, social en el territorio que haga suya la necesidad de cooperar. ¿no? Y que esa cooperación no se haga en términos hegemónicos, sino que se haga en términos de eh, compromiso eh, con las necesidades del sur. No, o sea, no necesariamente con, con, una, con una mirada, digamos, hegemónica o con una mirada del interés del norte, sino más bien de comprender y de hacer cooperación no solo para, sino con eh, las comunidades que van a ser objeto de. En este caso, pues de, de, de ayuda. ¿no? Eh, Veis en este pequeño cuadro que ha habido una evolución en el número de proyectos eh, que se han presentado y en el número de proyectos que se han adjudicado. Concretamente en el 2015 se presentaron 47 proyectos y se aprobaron 27. En el 2016 se pasó a 80 proyectos presentados y se aprobaron 40 y en el 2017, que es el que es el eh, digamos el, este último documento que hemos elaborado donde se detallan uno a uno todos los proyectos adjudicados, se presentaron 90 y se aprobaron 51. Creemos que las nuevas bases, la nueva convocatoria que este año es calcada prácticamente a la anterior con alguna modificación en las ayudas de emergencia eh, está sirviendo para que más ONGs se sientan implicadas y se sientan concernidas. Concernidas van, se han sentido siempre, pero quizás ahora las bases, bueno, son unas bases quizás eh, más integradoras o, o, o menos excluyentes, o creemos que pueden eh, permitir la incorporación de ONGs de, 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 de diferentes tamaños, también de tamaños medios o pequeños, que quizás en, en anteriores ediciones pues, se han visto bueno, pues con mayores dificultades, ¿no? Eh, nosotros hemos establecido cuatro ejes prioritarios en las ayudas. Insistimos en el empoderamiento y los derechos de las mujeres. Creemos que este es un problema que por fortuna, eh, bueno, esta, del que estamos tomando conciencia plena. Eh, el conjunto de la sociedad se está movilizando y se está reivindicando de una y otra vez desde luego en Occidente y hemos visto lo que ha pasado en Europa y especialmente en España este último 8 de marzo. Pero es evidente que la situación de la mujer en algunas otras latitudes pues es infinitamente peor. Y, y, por tanto, cuando hablamos de cooperación al desarrollo, este es un elemento que lo tenemos que, que, que situar también en, en, en uno de los ejes de, de, de acción. ¿no? Derechos humanos para colectivos vulnerables, como, por supuesto, los refugiados, los menores, la comunidad LGTB, etc. También nos parece importante incorporar la defensa de las culturas locales y del medio ambiente como elementos de desarrollo es decir todo aquello que pase por difuminar o por, o por eh, hacer desaparecer eh, las culturas las tradiciones locales o el patrimonio medioambiental eh, desde luego empobrece a las sociedades eh, y, lo, y también nos parece importante como decía antes dentro de esta filosofía es colaborar con las entidades y agentes locales. ¿no? bueno. Como decía, antes han aprobado 51 proyectos. Tenéis aquí eh, detallado, por primera vez se ha editado este folleto para dar cuenta un poco uno a uno de todos los proyectos que se han llevado a cabo. Se ha hecho un trabajo muy importante eh, eh, para, para recopilar un poco todos esos proyectos. Como veis, 16 de ellos hablan de empoderamiento y derechos a las mujeres, 20 eh, están centrados en los derechos humanos, uno habla de defensa de diversidad cultural, otros 5 de sostenibilidad ambiental. Tres lo hacen en apoyo a entidades locales para mejorar procesos democráticos. Y seis proyectos eh, están centrados en la ayuda médica y humanitaria en situaciones de, de emergencia. La distribución geográfica también está ahí. Son 36 proyectos desarrollados en el exterior: eh, América Latina 21, África 8, Asia 4, en Palestina 1 y en Grecia 2. Y, eh, estos son los dos proyectos de los que nos van a hablar hoy. Eh, podríamos haber elegido otros, pero nos parecía interesante tener dos testimonios de dos ONGs guipuzcoanas, concretamente de Cruz Roja Guipuzcoa, eh, de un proyecto que está llevando a cabo en Mali, eh, y de la Asociación Estudiantil Ohana en Camboya, eh, otro proyecto llamado Aldasank. Alda Quizás podemos empezar por este último. Eta gero itzen deialdi, aurtengo deialdiari buruz, baina iritzen baldin mazai zuen, eta behin, agian entzun e, bazer joan, nola garatzen ari zeraten e, proiektu hau. Kaixo? Bueno, ba, esan bezala gu aldazan proiektutik gatoz, eta, bueno, e, proiektu hau bi herri aldetan aigea kokatzen, hasiera baten kanboian hasi ginen, baina gaur egun guatemalan ere aigea. E, ze pasatzea herri alde hauetan? ba, alde batetik Kamboian eun, euneko laro gehie, umetan, neskak, e, zortzi eta urte bitartekotan, se, espotauta daude sexualki. Eta bestetiken e, guatemalan adibidez, e, ba, lehengo herrialetako bat da, e, emakume gehiena hil zituztena, e, asesina uta hil zaitzena, ez? Orduan, e, bi herrialdik hauek hartuta, ite dauna da, bueno, hemen daude bi organizazio, Estrela de Mar eta eta hauek ite da, emakume hauekin, ba, emakume hauek oso abilek die erropa josten, orduan ite dituzte produktu batzukin, eta produktu hauek saldu ez, behaien er egoerea hobetzen nahi Ze gertatzeana da, ba, organizazio hauek oso txiki eta ordun ez dakebe errekurtso nahiko alde batetiken produktu hauek gaur eguneko emingo modara adaptatzeko, eta bestetiken en, ez dake beharrek utxeik ez dare, ba, produktu hauek promozionatzeko en, eta saltzen jartzeko berdat bezala. Hortun, bertan bai di ezagunek, baino hemen Europan, Ameriketan ba, ez, da, ez da ezagutzen ez organizazio hauek, ez da, ez da proiektu hau. Ordun guk hemen kokatze geha aldazank, eta nahi deuna di, bi ardatz, bi arazo hauek hartu, eta gure erronka bezala ez. Alde batetiken, ite deuna da, e, produktu hauek, produktu baten zentra ugea, eta hasiera baten e, txapela, gorruek, sombredro desberdinekin hasiko gea, eta ite dauna da, haiek basiko ekartzei guea, produktue, guk adaptau, ite dau, hemengo tendentzita, hemengo moda, eta horrekin nahi dauna da, ba, salmentak eta ba, beste bia bat eman aldortatiken. Eta bestetiken, e, bueno, ba, gure web horri bitartez, e, al, al hauek eh, organizazio hau, gu produktuek, eta gero redes sozialan bidez, ba, ezagutzea eman produktu hauek, gero horren barruen blogger batzukin gaude kontaktuen, da hauek haidea ba, en, gure parte hori ba, promozionatzen, hori eta gehiago. Gero, ba, produktu hauekin lortutako benefiziukin eta aldazanken irabazilekin nahi deuna da, emakume hauek e, bueno, behaien egoeri eta behaien komunidadeko egoera mejorau, eta beste aldetiken e, ba, josteko eta beste teknika batzuk erakutzi patronajekuek eta josteko teknikak hola e, ba, produkto gehioiteko eta aldi berin ba, behaieke, e, behaien gama hori zabaltzeko. Hori da pixkat gure proiektu gainetik ateat esplikauta, eta dakit erderaz igual ingo dugu, o... erderaz Unas pinceladas. ¿Unas pinceladas? Vale. Eh, bueno, a ver, hola, venimos del proyecto Allazang y nosotras llevamos ya unos cuantos, bueno, llevamos más o menos dos años trabajando en el desarrollo de este proyecto. Básicamente, que comenzamos nosotros trabajando en la igualdad de género en Guipúzcoa, ayudando a, a trabajar, vamos, eh, básicamente un proceso en, a nivel empresarial y decidimos un poco internalizarnos, ¿no? In, eh, en el sentido de que. que te, Aquí, básicamente, la igualdad de género se ha trabajado, pero se tiene que trabajar aún más. Pero las situaciones eh, aquí fu ahí fuera es son mucho peores. Entonces, eh, contactamos con dos, dos asociaciones, eh, Camboya Guatemala, y Guatemala, Jepsi y Estrella de Mar, y básicamente conocimos un poco la situación en la que se encontraban estas mujeres. ¿no? Eh, normalmente, estas asociaciones ayudaban a estas mujeres en, en, produ en producir. Bueno, Crear productos artesanales, eh, pero normalmente no se vendían eh, debido a que es solidaridad. Tú lo compras una vez, pero no vuelves a repetir la compra. Entonces, ¿qué dijimos? Vale, ya que estamos en un mundo que es, es, se está digi digitalizando, que ahora mismo puedes impactar desde aquí a nivel mundial, vamos a intentar que este, este desarrollo, esa cooperación, también va, vaya mayas, más allá, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues eh, creamos como una red de diseñadores en, en España que nos ayudaron un poco a, a crear un prototipo de producto, que en este caso son los sombreros y gorros. Fue, eh, viajaron a Camboya y Guatemala para, que, para enseñar ese patronaje y esa, esa, ese nuevo diseño a estas mujeres. De tal forma en el que adaptamos eh, los últimos, eh, bueno, los productos. De, que están en tendencia en el mercado español, y bueno, europeo y americano a que estas mujeres pues, puedan tener esa, esa habilidad y que luego puedan ir diseñando productos que de verdad el mercado quiera. ¿no? Entonces, de esa forma, eh, digitalizamos o eh, creamos ese, esa adaptación y al mismo tiempo les ayudamos económicamente, porque todo el producto que vendamos de, de al va destinado al desarrollo de estas comunidades. Y el desarrollo de estas comunidades va a ir, por un lado, tanto a, eh, a, nivel, a nivel social, o sea, a su, a su día a día, y también queremos que luego estas diseñadoras también se digitalicen, es decir, ir introduciendo tecnología en, en estas comunidades, para que de alguna forma también vayan en desarrollo, que no se queden solo estancados, sino que vayan creciendo también por ese lado. Gracias. Es. Es que por otra parte tenemos el eh, representante de Cruz Roja Guipúzcoa, a, a, a Ruth Acosta o Ruth Vanessa Acosta. Ruth, Ruth Acosta, que nos va a hablar sobre un proyecto en Mali eh, vinculado a la, a la mutilación genital, si no me equivoco. Adelante, Ruth. Bueno, buenos días. Eh... El proyecto que nosotros estamos ejecutando en Mali, eh, Cruz Roja tiene una tradición de intervención en Mali en proyectos de lucha contra la mutilación genital, genital femenina desde el año 2001, pero concretamente está apoyado por la Diputación de Guipúzcoa desde el año 2016. Llevamos ya dos años trabajando para prevenir eh, esta práctica en las mujeres malienses, eh, mujeres y niñas. Mm, ...aproximadamente el 90% de las mujeres y niñas malienses son víctimas de la escisión, ¿vale? Eh, la escisión que puede tener distintos grados, pero que siempre tiene consecuencias eh, fisiológicas... ...y eh, psicológicas en las mujeres con las que intervenimos. Durante estos años, prevemos atender a un total de 70 mujeres que pueden parecer <coughs> pocas, pero son muchas porque el impacto que tiene el proyecto sobre ellas es muy fuerte. Eh, la mutilación genital femenina, como se le conoce, o, o la decisión, eh, es una práctica que está vinculada eh, a la tradición, que está vinculada a la religión, pero que tiene un componente económico detrás muy fuerte. Las mujeres que practican la decisión, eh, que son las expertas en ello, eh, cobran y cobran bastante dinero por, por practicarla. ¿vale? Entonces, eh, es difícil erradicar una práctica que contiene una economía vale, y que puede, puede suponer un medio de, un medio de vida para, para estas mujeres. ¿Cómo trabajamos? Bueno, con las mujeres directamente víctimas de la escisión, lo que trabajamos es el componente psicológico y el componente médico. Eh, normalmente... Todas requieren una intervención quirúrgica para arreglar eh, los daños que se han producido con, con la escisión, ¿vale? Y además trabajamos con los líderes comunitarios y con los líderes religiosos de las comunidades. ¿Para qué? para recordar que la práctica de la escisión no está escrita en ningún tipo de libro religioso y no se recomienda ni se solicita, y después para hacerles partícipes de los daños físicos y psicológicos que tienen las mujeres. De las más de 700 acciones de sensibilización que se han hecho y de las más de 17.000 personas que ya han pasado por estas acciones de sensibilización, hemos tenido eh, una consecuencia positiva que ha sido que tres pueblos diferentes, fíjense lo grande que es Mali, bueno pues tres pueblos diferentes han decidido tomar acuerdos como el que se puede ver en la imagen ahora mismo, eh, para que esta práctica eh, se elimine de su comunidad y esto ha sido algo que eh, las personas que han ido a las sensibilizaciones, los líderes comunitarios que han ido a esas sensibilizaciones lo han visto y han dicho, ¡ostras! Esto está pasando a las mujeres de mi comunidad. Y queremos evitar que ocurra. ¿vale? Entonces, de hecho, incluso ya hay hasta sanciones previstas. Lo más importante, como les decía antes, es el gran impacto que tiene sobre estas mujeres. Una mujer que es víctima de decisión, es una mujer que psicológicamente, eh, sobre todo cuando la decisión no sale bien, eh, está marcada porque eh, para ellos también es un rito de iniciación a la edad adulta por lo tanto eh, pasar de niña a mujer si no lo haces bien en tu comunidad tiene consecuencias eh, psicológicas y sociales hasta el punto de que muchas pueden ser repudiadas vale eso por un lado entonces cuando tú consigues que la mujer se vuelva a sentir parte de la comunidad y que pueda volver a su rol de mujer esposa madre, porque sí sé que es duro decirlo así en, en nuestro contexto, pero es la realidad con la que tenemos que trabajar ahora mismo, eh, cuando pueden volver a su rol, realmente las estamos ayudando a que vuelvan a formar parte de su comunidad. Y después, aparte de las consecuencias quirúrgicas o médicas, mejor dicho, que tiene sobre, sobre su salud. ¿no? Eh, pues eh, muchísimas complicaciones, una alta tasa de mortalidad en el momento del parto, eh, muchísimas infecciones, eh, momentos mensuales habituales como es la menstruación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues gracias a este apoyo. Llevamos dos años trabajando con ellas y el impacto que hemos conseguido, ya les digo, es ese. El conseguir que las mujeres que estaban siendo aisladas de la comunidad y que se estaban quedando sin medios de vida y sin ningún tipo de alternativa puedan reinsertarse en su comunidad y, paralelamente, que haya comunidades que estén regulando la, la práctica. Muy bien. Gracias a. a, a... A las dos ONGs que representáis por el trabajo que estáis haciendo y, y, en fin, las gracias que os damos también es extensible al conjunto de la comunidad cooperante que estáis trabajando en, en, el, tercer, en el tercer mundo, en fin, en, en, en los países del sur, en los lugares donde hace falta nuestra presencia. Eh, siempre se corre el riesgo de, de interpretar que estas cosas nos pillan lejos, ¿no? Pero yo creo que la fortuna que tenemos en Guipúzcoa es de tener una comunidad cooperante, en fin, no solamente en Guipúzcoa, por supuesto, también en otros lugares, ¿no? pero de comprender que nos atañe tanto como nos podrían atañir, o como nos podrían implicar o como nos podrían eh, en fin, afectar cuestiones digamos, más cotidianas de nuestro entorno. ¿no? Es decir, que al final estamos hablando de, de seres humanos, estamos hablando de personas que lo están pasando mal y estamos hablando de situaciones realmente calamitosas para mucha gente. De ahí que, bueno, hoy también aprovechemos para, para presentar la convocatoria de ayudas de, de 2018, que, como os decía, bueno, pues va a ser bastante parecida a la de 2017. Eh, por una parte, se pretende seguir ampliando el número de proyectos aprobados, se pretende facilitar una mayor participación de los agentes y entidades, y para eso se plantean cuatro anexos, como el año pasado. ¿eh? El anexo número uno es el, más, es el más importante, es el que tiene que ver con proyectos de desarrollo en los países empobrecidos del sur. Ese es el que suma una cantidad de 2.128.000 millones euros. De los tres millones y medio prácticamente que aprobamos ayer en el Consejo de Diputados, este primer anexo eh, se lleva 2.128.000 millones euros. El anexo segundo son los proyectos de educación para la transformación social. Son 600.000 mil euros los que destinamos a este objetivo. Las acciones puntuales son el anexo 3, son acciones puntuales de transformación social que pueden ser local o internacional. Aquí son 400.000 eh, 400 euros, 400 euros. Y las emergencias, que son el anexo 4. Aquí es donde ha habido algún, algún cambio porque lo que planteamos es que eh, a la vista de la experiencia del año pasado entendemos que hay que hacer las emergencias hacer tres hasta tres convocatorias a lo largo del año, porque si hacemos una única convocatoria eh, y, y es una bolsa que se va agotando en función de los proyectos que se van presentando eh, pues realmente el mundo está como para que en enero se nos haya acabado el dinero, porque muchas de las cosas que nos están contando es a veces es difícil discernir hasta qué punto son o no una emergencia, porque escuchando las cosas que estamos escuchando podrían entenderse muchas de ellas como emergencia, pero es verdad que estamos pensando en desastres naturales, que estamos pensando en cosas que realmente eh, bueno, pues exigen una actuación absolutamente inmediata, ¿no? eh, Entonces, hemos, hemos dividido esa cantidad de 360.000 euros eh, en, tres, en tres convocatorias, de tal manera que si en octubre nos encontramos con realmente una necesidad imperiosa que se ha producido como producto de algo sobrevenido, de, una, de un desastre natural o de un o qué sé yo, eh, de algo que no, que, que imprevisto, pues eh, podamos tener todavía para entonces algo de dinero para poder destinar. ¿no? También aquí nos voy a ocultar que lo que sucede muchas veces es que ante un desastre natural se produce una ola de solidaridad y si para entonces la institución no ya ha agotado todos sus fondos de emergencia, se queda sin poder acompañar a la sociedad en cosas que quizás podría también poner su granito de arena. ¿no? Bueno, esta, son las, esta es la convocatoria. Lo que esperamos es seguir creciendo o al menos mantener y, sub, y, y, y igualar el número de, de peticiones, porque en fin, nos gustaría poder atender a todas, pero también nos parece importante y significativo el hecho de que se presenten ese número de, de, de proyectos, se evalúan y luego se conceden los que se pueden conceder, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estamos encantados de de poder tener estos recursos eh, que poco a poco pues, vuelven a crecer después de la, de la crisis económica, e intentando también acercarnos, como es el objetivo nuestro, pues, al 0,7. Todavía no llegamos al 0,6, en el 0,59, pero somos una de las instituciones, está mal que lo digamos nosotros, que concretamente la segunda a nivel de Euskadi, que más, que más porcentaje de su, de su presupuesto destina. ¿no? Tampoco nos parece que haya que hacer de este elemento. Un tótem, pero sí es verdad que al final es una forma de medir eh, cuánto de tus de tus recursos estás eh, en, eh, empleando en algo que, en fin, la sociedad no siempre ve, no siempre ve como, como, como lo veis vosotras, ¿no? Y como lo ve la comunidad cooperante y como ven en las ONGs, que lo viven con muchísima intensidad y como una necesidad propia. Bueno, Méndica Aurora, Caldera Caldimado de. Um. Se aprobó ayer el Consejo de Diputados y supongo que se, pues, se publicará en el Boletín Oficial en próximas fechas y en ese momento pues se empezarán a... Hay un plazo de 30 días hasta a partir de la publicación en el Boletín Oficial de Guipúzcoa. Para las emergencias no, ¿eh? Para las emergencias, como hemos dicho, está, eh, tenemos desde todo el año. Bye. Ellas son Ushuaia y Alaya Amubieta de Oñati.

a ONGs más pequeñas, eh, a ONGs a las que no se les exigen los mismos criterios o las mismas condiciones que, que puede ser en el anexo primero. ¿no? También las cantidades son, son menores, ¿no? son hasta 20.000 euros lo que, se, lo que se puede solicitar, mientras que el anexo 1 se pues, va de, desde los 15.000 euros como mínimo hasta los 120.000 euros que se, puede, que se puede solicitar para un proyecto. Son proyectos muy potentes, de una sostenibilidad bastante grande. Eh, y, sin embargo, los del anexo 3, que son los que están creciendo, hemos aumentado, de hecho, la cantidad económica destinada a este, a este anexo, porque nos parece que es lo que está creando un tejido eh, social que existe eh, y, y que, bueno, pues que hasta hace relativamente poco no, no tenía la posibilidad de acceder a, a las ayudas de la Diputación. ¿no? Y ese es uno de los objetivos que remarcamos desde el principio, que era eso, extender el tejido cooperante social. ¿no? Y aquí sí que quiero decir... En continuidad con lo que ha dicho el diputado, verdad, el, el, el bueno pues el apoyar, el mostrar el apoyo de la Diputación, clarísimamente a lo que es el tejido cooperante, a las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Que fueron las que hace más de 30 años pues nos pusieron las pilas, ¿verdad? Con aquellas acampadas y aquellos aquellas reclamaciones, ¿no? Y, y que hizo que, que toda la cooperación descentralizada, es decir, no la del Estado, sino la de las diputaciones, ayuntamientos, corporaciones, etc., eh, pues se pusiera en movimiento. ¿no? Eh, este año la coordinadora de ONGs de Euskadi cumple 30 años, ya es una edad de, ra, eh, de mayoría, ¿eh? y trabajando muy, muy ampliamente, ¿no? y, y frente a los momentos muy puntuales que pueda haber, ¿eh? porque como siempre pasa cuando... La gente buena sale a trabajar, habrá algunos otros que querrán criticar, pero todos sabemos que ha habido algún, algún hecho. Y desde la tolerancia cero, evidentemente, cualquier hecho hay que apoyar clarísimamente el trabajo desinteresado de, de, de tanta gente, ¿eh? en Guipúzcoa en concreto, pero en, en todo el mundo, ¿no? que, que dedica muchísimo de su vida para, para hacer posible un mundo más justo ¿no? y, más, y más, más social y más inclusivo. Lo que hemos hecho ha sido de algún modo eh, ampliar, <coughs> ampliar la temática, es decir, no constreñir o no estrechar el margen eh, digamos, de las temáticas con las que se puede trabajar. ¿no? Eh, quizás en anteriores ediciones lo que veíamos era que había unas convocatorias con unas temáticas y con unos requisitos mmm, que dificultaban que algunas ONGs que, de quizás menor tamaño eh, pudiesen participar, porque había que abordar... Eh, cambios en tantos eh, en tantos estratos piensa a cuestiones de género que al final podía haber proyectos que eran muy interesantes pero que al no cumplir alguno de esos alguna de esas miradas alguna de esas eh, digamos vertientes se quedaban fuera y en este caso eh, digamos somos un poco más eh, son convocatorias un poco más abiertas de tal manera que puedan entrar proyectos bueno pues de pequeñas ONGs de pequeños municipios que nos parece también muy importante a la hora de conseguir eso que, que las que las Naciones Unidas están proponiendo no que la cuestión cooperante no se circunscriba por decirlo de alguna manera a las grandes ONGs sino que realmente podamos llegar un poco a, a todas para nosotros eso en Guipúzcoa es muy importante o sea si Guipúzcoa funciona de algún modo es de forma distribuida de forma repartida y equilibrada y el territorio tiene mucha fuerza entonces ver ONGs ...pues de pequeño tamaño en municipios como ...y que están haciendo esa labor pues es importante además de contar con las ongs que tienen estructura que tienen tradición y que tienen capacidad de llegar quizás a proyectos de mayor envergadura como puede ser el que nos explica pues la cruz roja u otras que pueden estar en la mente de todos ¿no? luego quizá también por ampliar un poco eh, dentro de este marco lo que sí ha propiciado también es algo que no existía hasta, hasta este momento no que era la apertura hacia áfrica por ejemplo ¿eh? eso es algo importante porque porque bueno, eh, antes no se podía y ahora sí se pueden introducir proyectos que se están desarrollando en África y de hecho, bueno, pues ha habido ocho, ¿no? Eh, bueno, van poquito a poco presentándose, porque también es cierto, es cierto que la, la, la masa cooperante en, en Guipúzcoa está muy orientada hacia América, ¿no? Hacia Centroamérica y, y América Latina en general, ¿no? Y es verdad, por tradición cultural y, y demás, pero está empezando ya también a crecer, pues tanto en África como como en Asia. ¿no? África era importante y así nos lo hicieron saber en una reunión que mantuvimos en, en Bruselas con responsables y con ONGs eh, de a nivel comunitario, porque que la Unión Europea está orientando sus políticas de cooperación y de desarrollo mucho hacia África, por razones obvias. Cuando hablamos de las políticas migratorias y decimos que, que, que hay que buscar soluciones en origen, no tanto poner vallas cuanto más altas mejor pues hablamos de que las políticas de cooperación también eh, lleguen a países eh, de África donde realmente necesitan eh, herramientas para, para el desarrollo, de tal manera que se puedan sentar unas bases que a futuro ojalá pudieran evitar que nadie tuviese que abandonar su tierra. ¿no? Entonces, eh, un poco de acuerdo con esas políticas comunitarias, nos parecía importante aprovechar un poco... El, bueno la capacidad que tienen algunas de nuestras ONGs para trabajar también en proyectos concretos en el, en el continente africano y ya si me permite el diputado de comentar una cosa sobre las emergencias eh, es cierto todo lo que ha dicho lo que ha dicho Denis acerca de, de las emergencias las catástrofes etcétera pero también es verdad que eh, dentro de las emergencias hay una lo que llamamos emergencia B por así decirlo no que es ...de alguna manera también restaurar aquello que se ha perdido... ...cuando ha habido una catástrofe, una, un, un acontecimiento bélico o algo, ¿no? Y pongo como ejemplo, bueno, pues el, el viaje que se realizó en, hacia el Líbano, ¿verdad? Que fue, el inicio fue una emergencia ¿eh? de, de, de niños y niñas desplazados de, de la guerra de Siria hacia el Líbano... ...y que, bueno, que se ha convertido ahora ya en un proyecto mucho más sólido, ¿verdad? Con una cantidad económica bastante importante para que, bueno, pues pueda, pueda desarrollarse algo... ...que nos parece también básico y fundamental, ¿no? entre el mundo de los refugiados que es que no se pierda la educación, que no pueda eh, o seguir existiendo campos de refugiados donde la gente no tiene un futuro eh, para, para mirar hacia, hacia adelante y, y bueno pues es un tipo de, de, de bueno, o un ejemplo de lo que de lo que se puede hacer con las ayudas de emergencia no comienzan con un pequeño aporte y luego pueden convertirse en un proyecto ya sólido. Pues me, mira, en la coordinadora son 83, me parece, lo, en la coordinadora, ¿eh? pero hay muchas más ¿eh? que no están en la, en la coordinadora también. ¿Mm? Y no sé si ¿Perdona? En comparación con otros territorios. Si de... Guipúzcoa es muy solidaria, muy, muy solidaria. Hombre, sí. es que ya me imagino que tiene también un, un amplio espectro, pues también por la población, ¿no? Y, y en Alaba es menor. ¿eh? pero pero que pudo así ciertamente hay una gran cantidad y hay zonas eh, no quiero ponerlo pero bueno que están creando plataformas que están que están trabajando mucho en común ¿no? que es uno también de los objetivos que, que nos planteamos ¿no? que los proyectos de cooperación no sean solamente aislados sino que se trabaje en red también ¿eh? que es lo que cada ONG puede aportar después a, a un proyecto mucho más global muy bien Ba, besterik ez bada, hemen txutuko dugu. Eskerrik asko.